El comando Juan José Rondón, a través de un comunicado, informó que abrirá una investigación disciplinaria contra el militar que presuntamente maltrataba físicamente a su compañera sentimental en Valledupar. Este hecho fue denunciado por la víctima a través de CNC Noticias. El comando de la 10ª Brigada en el Cesar, por medio de un comunicado, informó que abriría una investigación disciplinaria al militar orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado número 2, Juan José Rondón, en La Guajira, por el presunto maltrato físico a su compañera sentimental en Valledupar. En el comunicado se menciona que los hechos fueron de conocimiento a través del establecimiento de sanidad militar de esa unidad e inmediatamente a la mujer le fueron brindados los servicios de salud y se activó la ruta de atención de violencia de género dando aviso a la Fiscalía General de la Nación. De igual forma se dio inicio a la indagación disciplinaria en aras de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. Asimismo, la 10ª Brigada dispuso el acompañamiento y apoyo psicológico permanente a través del Centro de Atención a la Familia del Militar. Este hecho fue dado a conocer por la mujer de 37 años a través de CNC Noticias. Baloto y revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.